Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bonito día. Educar para trascender. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Qué hacen los biólogos? ¿Qué hacen esos muchachillos inquietos, curiosos? Que yo creo que todo el mundo hemos sido así, descubriendo qué hay debajo de las piedras, descubriendo qué hay detrás del armario de la abuela, las telarañas, las arañas, las hormigas, las cucarachas. Hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros dos biólogos, dos amigos, muy buenos. Mi estimado Richard y Stephanie. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? De verdad es un gustazo. Pero antes de eso, espérenme un segundo. Vámonos a las redes. Presumiendo México Televisión. Y también a Roku. Allá a todos nuestros paisanos en la Unión Americana les mandamos de veras un fraternal saludo. A mis amigos de California, allá en Florida, Chicago, en Indiana, en Texas, al West Texas, allá en la zona petrolera. También un gustazo enorme estar con todos ustedes, de verdad. En Apple TV, Facebook, nuestra plataforma, YouTube, obviamente ahí vamos a estar. Y si no lo tiene usted, señor, señora, acompáñenos, por favor. Entre a su teléfono, bájale, descargue la aplicación. Presumiendo México, Apple TV, también ahí estamos. Oiga, pues comenzamos, muchachos. Ya les dimos la bienvenida. Sí. Qué bueno. De veras, es un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. De verdad, gracias. Se engalanan, es más, y le ponen florecitas al marco de donde estamos trabajando, ¿sí o no? Así es. Ok. Richard, Stephanie, vamos a remontarnos allá a la historia. Tú haces más mucho, tú haces menos. Y yo más mucho. Pero los biólogos no es algo así como que digan, él nació biólogo. ¿Qué fue? ¿Qué incentivó? ¿Cómo se dice en español? Incentivó. Incentivó a una niña, Andrea, grande, chiquitilla, curiosa, sí. Seguramente eras muy curiosa. ¿Qué te dio por esto de la biología? Igual también la pregunta sería para ti, Richard. Tú, Richard, el Ricardito chiquitito, Richie, el consentido de la familia, no lo dudo que también tú. ¿Qué te dio por iniciar con esto de la biología? Pues no recuerdo un momento exacto, no puedo decir así como de, este fue mi momento de iluminación. Pero creo que siempre estuvo en mí. Desde chiquita las cosas que más me llamaban la atención eran los animales. Series como Sabu Mafu, Clifford, el perro rojo gigante. E incluso Animal Planet, me acuerdo que me gustaba mucho verlo. Pasaban muchos documentales y cosas así que me encantaba ver. Pero yo no sabía que existían los biólogos. O sea, yo solo era como... me gusta lo que hacen, que son, y junto con Steve Irwin, el cazador de cocodrilos y así, y libros que mis papás tenían en casa, descubrí los zoólogos. Y yo dije, yo quiero ser eso. Los zoólogos son los que estudian los animales y yo quiero ser. Y ya hasta la secundaria, que empecé como a investigar un poco, descubrí que existían los biólogos y que yo no podía ser zoóloga si no estudiaba biología primero. Entonces, ¿te gustaba la clase de biología? Sí, me encantaba. Siempre me llamó mucho la atención y siempre fui... a lo mejor no curiosa en el sentido de que todo quería ver o algo así, en el sentido de levantar piedras o así, uh-huh. Pero sí era muy curiosa y sigo siendo como de, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Y si hago esto? Uh-huh. Cosas por el estilo. Entonces, ¿y si le quito las patas a la cucaracha? ¿Qué no, pasa? Hasta eso no, hasta no, eso, las cucarachas sí, y yo, no, o sea, me dan asquito. Fíjate que la vez que me tocó abrir una cucaracha era como de, wow, intrigante. Cómo funcionan por dentro, pero me siguen dando asco. ¿No voló? No, ya, o no, sea, es que estaba... Creo que tienen también 7 vidas, ¿no? Estaba muerta. Las apachurras y creo que vuelven a sobrevivir. O sea, salen todas corriendo. Es que su exoesqueleto está hecho para sobrevivir a todo. ¿Cómo se llama esa proteína que es... ¿Queratina? El exoesqueleto es queratina. Queratina. Sí. Si no me ya equivoco, está, sí. Niños, en casa, anótenme. Queratina. Al final del programa vamos a hacer unas preguntas, ¿eh? Bueno. ¿Y luego? Ah, pues... pues no sé, a partir de ahí fue que lo decidí. Yo desde la secundaria ya sabía qué quería hacer. Entonces llegué a la prepa y creo que fui de las pocas personas que no sufrió una crisis de qué voy a hacer de mi vida. Porque yo estaba como, yo ya sé. Ya sé lo que voy a hacer. Sí, ya, realmente mi crisis empezó en la universidad. A mis 20 años, justamente iba a cumplir 20 y entré en crisis porque dije, descubrí que la biología tenía muchas ramas. Y que había muchas... ¿Cómo era biólogo?
Sí, entonces era así como de, ok, ¿y qué sigue, no? Porque ¿en qué me voy a especializar? ¿De qué voy a hacer mi tesis? O sea, entré en una crisis muy grande porque cuando eres niño es muy fácil decir, quiero dedicarme a los animales. Y no te das cuenta que hay muchos animales y hay muchas cosas en las que especializarte. Sí, sí, entonces, sí. Pues ya así fue como terminé enfocándome en fauna silvestre, principalmente en el manejo de fauna silvestre. Y de ahí conocí a Richard y... esa es otra historia. Pues fíjate que, por ejemplo, mi historia tiene que... la pongo aquí para vernos. Algo similar. O sea, a mí siempre me llamó la atención las ciencias. Siempre. Pero yo creo que el punto fundamental fue en la preparatoria. Porque fue a darnos una charla a un biólogo. El biólogo Julio César García Samarripa, que ojalá si nos vea un saludo. Es el primer gran mentor que yo tuve. Y nos dio una charla sobre cacería furtiva, sobre cómo los seres humanos estamos disminuyendo poblaciones de fauna precisamente por la cacería ilegal y esas cosas. Se me pareció muy interesante, me integré con él a trabajar en una asociación ambientalista que él tenía, que se llamaba, si no me equivoco, si la memoria no me falla, Grupo Ecológico Interdisciplinario. Entonces de ahí yo ya entré, pero ahí él me presentó a un muy joven doctor Jesús Sigala, que la gente, los biólogos que nos ven, seguramente ya recuerdan, porque el doctor Jesús Sigala ahorita es el jefe de la carrera de biología. Entonces yo conocí a Jesús Sigala y él trabaja con serpientes. Desde siempre trabajó con serpientes y serpientes de cascabel. Entonces cuando yo conocí al doctor Sigala y empecé a platicar con él y todo ese rollo, pues sí me di cuenta que lo mío también era la zoología desde siempre, pero de que dentro de la zoología lo mío era las serpientes, ¿no? Y la herpetología. Entonces mi camino fue muy trazado hacia allá. Entonces desde niño, pero más sobre todo de adolescente, fue cuando se me presentó la oportunidad de trabajar con serpientes. Y ahorita precisamente con el tema de las serpientes traemos un proyecto, después vamos a platicar, que es precisamente eso, darles oportunidad a mucha gente que no sabe qué onda con la biología o con alguna otra profesión, y nosotros los podemos ayudar para que se introduzcan al mundo de la biología, al mundo de la herpetología, el mundo de las serpientes, y que puedan ser herpetólogos por un día en un proyecto que se llama Snake Watching. Snake Watching, sí, los hemos escuchado y tendremos oportunidad de platicarlo, sí, en el siguiente bloque. Fíjate que tocaron los dos un punto y tú creo que lo reafirmaste más. Un maestro en mí vio o él sembró esa pasión por lo que estás haciendo ahorita. Y seguramente ustedes van a recordar a los maestros de secundaria, a los buenos maestros de secundaria. Este programa, Educar para Trascender, de eso se trata, amigos. De recordar al maestro que tuvimos y que se nos cambió la vida. Que por él dijimos, quiero seguir estudiando. ¿Sí o no? Y seguramente tuviste muy buenos maestros. Tuvieron buenos maestros. Y yo, pues, ¿qué te digo? Tienes que decir que sí. Ah, sí, claro. No, no, que editarlo, no, tienes que decir que sí. Sí. No, sí es cierto, tenemos, quizá no muchos, ¿eh? Ese es el gran detalle. Maestros, que lo estoy escuchando, ojo, cuando un alumno o alguien nos pregunte, oye, ¿te recuerdas tus maestros con ese cariño? Dirás, ah, y te vas a poner a pensar, ¿cuántos maestros, cuántos de nosotros hemos dejado huella en nuestros alumnos? Eso es lo bonito, dejar esa huella para que ellos sigan estudiando, para que sigan investigando, sigan siendo ciudadanos del mundo, integrales. Entonces, cuando alguien nos pregunta, recuérdame tus maestros, ¿qué haya cambiado tu vida? Positivamente. Y a veces nos hace la pregunta complicada. Pero qué bonito cuando alguien responde, sí, recuerdo a tal, ¿cómo no? Recuerdo a Ricardo Herrera Morfín, hombre, era un buenazo. Y recuerdo también a mi maestra Estefanía. Era buenísima en esto, lo que sea. Tenía una pasión por, una entrega por hacer las cosas, que eso contagia, ¿no?, a los demás. La pregunta, entonces, ¿qué habilidades debe tener un investigador, aparte de que alguien lo incentivó? Pero otro, ¿qué habilidades más puede tener? Pues creo que la primera es, bueno, creo que son dos fundamentales. Uno, la curiosidad, que es lo que te incita a querer saber más. Y la otra es paciencia. Y eso lo hablamos hace poco Richard y yo, porque nos dimos cuenta de que la verdad es que una investigación la mayoría de las veces es un proceso muy lento y que no vas a poder obtener los resultados que tú quieres tener, porque no puedes controlar la naturaleza.
Entonces, hay muchas veces que vas a hacer salidas de campo sin resultado alguno. Uh-huh. Hay veces en que aún en laboratorio los experimentos no te van a salir como lo habías pronosticado porque no, por situaciones, etcétera, pero no puedes controlarlo. Entonces, creo que una cosa así como muy importante también para poder querer tener esa pasión por investigar es tener paciencia y saber que hay investigadores que han dedicado su vida entera a un solo tema. Uh-huh. O sea que puedes dedicarte la vida entera a una cosa minúscula y jamás vas a salir de ahí porque hay tanto que investigar de esa cosa minúscula que... Y que descubres una y luego surgen otras más. Sí, pero, o sea, me refiero a que, por ejemplo, tengo un amigo que se dedica a las nutrias y, o sea, es su pasión, claro, y hablando con él todo, ves cuánto lo ama, pero aparte sabes que hay poco que se sabe de eso, entonces siempre va a haber algo más que saber de nutrias, pero él no va a salir de ahí, o sea, a lo mejor no va a salir de ahí, ¿no? Pues, pero le apasiona. Y siempre va a querer saber más de eso. Entonces, pasión, paciencia y curiosidad. Fíjate que yo coincido con Andrea en que eso es pasión, paciencia, estoicismo, ¿no? De aguantar, porque no siempre se van a ver los resultados. Pero también sabes que, retomando un poquito el comentario anterior acerca de la pasión que nos pueden inculcar nuestros maestros. Yo te voy a platicar en mi experiencia personal. Que cuando yo estuve en la secundaria tuve un maestro de biología que era buena onda, pero hasta ahí. Y luego en la preparatoria tuve el peor maestro de biología que pudieron haberme puesto enfrente. Una persona en el cual yo honestamente ni me acuerdo del nombre. Entonces, chance sería interesante que los maestros dijeran, oye, es que yo soy el, digamos, el catalizador para que un estudiante pueda dedicarse a hacer cosas más grandes. Y yo puedo incentivarle esa pasión, porque ese maestro, yo recuerdo que solamente iba a cobrar. O sea, su chamba era ir a cobrar, ¿no? No, y daba sus clases con una seriedad y todo el rollo, pero realmente no veía que le gustara. No veía la pasión. A mí no me condujo, o sea, yo mi conducción hacia la biología no fue a través de mi maestro de biología, sino a través de otras personas. Y eso a mí en lo personal se me hace muy grave. Porque si quien debe de incentivarte, por ejemplo, matemáticas, biología, física, lo que sea, es el mismo maestro que está enseñando frente a tu clase, ¿no? Entonces, pues ahí está, es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y para eso es el conocimiento, para compartirlo, porque si alguien se queda con él, no sirve de nada. Cuando lo compartes, hacemos maravillas con ello. Salí, ¿vale? Nota, todavía sigue trabajando ahí en la escuela, ¿no? Espero que no, ya se jodió. casi nos vamos a un corte. Pero antes de irnos, mi estimado Richard, tienen en mente el programa, es Night Watching. Ajá. Que en español diría, bueno, los que están allá en Estados Unidos dirán, ah, ya sé lo que dice. Pero para acá, nuestros paisanos que estamos de este lado, es Night Watching, observando serpientes. Buscando serpientes. Entonces... Muchachos, regresando del corte, ustedes nos platicarán, claro, qué onda con este proyecto de Snake Watching. Me suena interesante. Sí, y me sonó por ahí que hay una salida por allá a la sierra, sí, incluso a acampar. Y que vas a ir tú. Y que voy a ir yo. Ah, rayos, me están comprometiendo. Bueno, caracoles. Ok, regresamos en unos segundos, muchachos. Nos vemos. Nos renovamos para ti, generando valor a México. Somos Presumiendo México. Muy pronto en tu pantalla.
Regresamos, amigos. ¿Cómo están? ¿Todavía están ahí? Perfecto, qué bueno. Presumiendo México TV y Educar para Trascender. Transmitiendo en Roku a todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Un fuerte abrazo, ya se la saben. Para nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, bienvenidos todos. Y bueno, nos quedamos con la pregunta al aire y regresamos con ella. Estimados biólogos, otra vez qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es el snake watching? Que nos quedamos con eso, que dijimos, me suena así como que, no sé, surfear. ¿O qué es esto? Cuéntame. Es una propuesta que estamos haciendo, un proyecto, bueno, ya se está llevando a cabo, digamos, ya empezamos la promoción y todo, donde le estamos dando la oportunidad a cualquier tipo de persona. Lo enfocamos tal vez un poco más a biólogos y veterinarios, pero realmente cualquiera es bienvenido, a participar de lo que sería trabajar un día siendo herpetólogo. Y esto va desde la búsqueda de serpientes en campo hasta la manipulación de serpientes, la manipulación segura y eficiente de serpientes para su correcta conservación e investigación. No estamos fomentando para nada el que practiquen estas cosas para usos personales, sino para fomentar la investigación y la conservación de estos animales. Entonces, pues va a estar súper padre porque vamos a tener muchas actividades. Vamos a ir a caminar en el crepúsculo, tanto en la mañana como en la tarde. Vamos a quedarnos a acampar, como comentabas. ¿Por qué en la mañana y por qué en la tarde? Preguntarán nuestros amigos allá en casa. Bueno, porque las serpientes es el horario donde más fácil podríamos encontrarlas. Entonces, es el horario donde debemos ir a buscarlas. Mucha gente le tiene miedo a las serpientes. Sí, es justo uno de los objetivos de nuestro proyecto, intentar quitar ese miedo a las serpientes. Ojo, no es que por quitarte el miedo vas a llegar y agarrar cualquier cosa que encuentres. Manipularla. Claro. No, se trata de fomentar un respeto hacia las serpientes, fomentar por qué son importantes, pero tampoco se trata de sentirte el todopoderoso y que puedes agarrar una serpiente de cascabel con la mano. Eso es justamente también lo que fomenta este proyecto de Snake Watching, porque justamente te vamos a enseñar a cuáles son los métodos correctos para poder manejar esas serpientes, ya sean peligrosas o no peligrosas. Porque precisamente una cosa es que les tenga miedo y otra cosa es tenerle respeto. Claro. Porque hay que perder ese miedo y luego tener respeto. No voy a manipular a una víbora cascabel porque ya sé cómo hacerlo y la puedo tocar así a mano limpia, que pudiera ser, pero también hay que tenerles ese respeto, necesitos. Sí. Siente que ahí, ampliando la respuesta de Andrea, de lo que se trata de snake watching, es que la gente salga un poquito del contexto de su casa, que viva la experiencia de ser petólogo por un día, que les enseñemos por qué son importantes estos animales en la naturaleza, en los ecosistemas mexicanos, y también fomentar eso, la destrucción un poquito del miedo y la construcción del respeto, porque son cosas diferentes. Uh-huh. El miedo nos va a provocar que matemos estos animales, que nunca realmente entendamos por qué son importantes, y el respeto no. El respeto nos va a decir, ok, este es un animal venenoso, es una serpiente de cascabel de tal tipo, o esta es una serpiente inofensiva, pero aún así me pueden morder, entonces voy a utilizar la herramienta adecuada. A mí me gusta explicarles a la gente que, por ejemplo, si yo llevo un coche a un mecánico, este mecánico, si no tiene la herramienta para arreglarlo, pues nunca va a ser arreglado ese coche, ¿no? Lo mismo pasa, nosotros vamos a enseñarles a los biólogos o a los veterinarios o al público en general que quiera integrarse a este proyecto, que se ve interesado, vamos a enseñarles cómo es o cuál es la herramienta adecuada y cómo hacer, por ejemplo, en este caso de las serpientes, en cómo hacer una contención segura para evitar, por ejemplo, si estás en tu casa y se mete una serpiente a tu casa, ¿cómo, qué debes de hacer? ¿Con qué herramienta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué paso seguir para que no te pongas en riesgo tú ni mates al animal? Y si eres un biólogo, que utilices esas mismas herramientas para lo que dice Andrea, hace incentivar la investigación, que si yo tengo que salir a campo y hacer algo con las serpientes, tomar muestras de sangre o necesito medirlas, ver si son hembras o macho, saber cómo hacerlo de una manera adecuada. Donde la encontraste, ¿dónde? Las condiciones, ajá, ambientales. Exacto, y este curso, este taller que está interesante va a ser en Campamento Yuca, un campamento que tiene más de 20 años aquí en Aguascalientes, que se ha ido, digamos, enfocando más a los chicos de educación básica para darles ese contacto con la naturaleza, pero ahora tenemos mucho tiempo siendo aliados y nos ha dado la oportunidad de ir creciendo
digamos, la oferta de los productos que ellos manejan. Entonces vamos a empezar a llevar, por ejemplo, empresas que tienen el problema de que sus instalaciones se meten estos animales, pues que podamos darle un taller ahí en Campamento Yuca. Campamento Yuca tiene tirolesas, tiene rapel, tiene instalaciones para dormir, tienen baños, tienen salones de usos múltiples, tiene un comedor. Entonces vamos a aprovechar todo lo que tiene Campamento Yuca para poder ofertar un taller que, dicho sea de paso, bien importante, no es muy común que se haga aquí en Aguascalientes. Realmente nosotros somos, de cierta manera, pioneros de esto, porque realmente en algunos lugares, que en Puerto Vallarta, que en Veracruz, que en otros lados, son muy comunes ese tipo de cursos, aquí en Aguascalientes no. Entonces lo que queremos es precisamente vincular este tipo de cosas con la población en general, y utilizando en el marco, pues, de un lugar espléndido, padrísimo, en contacto con la naturaleza, como es Campamento Yuca. Oye, hablaste de las empresas. Muchas empresas, yo creo que como están muy cerca de las áreas rurales, donde seguramente se encontrarán con alguna serpiente, y lo primero que van a hacer es lo que hace todo el mundo, pues darles cuello, matarlos. Uh-huh. Matarlos, ¿no? Cuando no son importantes en la naturaleza. Uh-huh. ¿Verdad? Y este curso seguramente apoyará a los niños, a los muchachos, a los jóvenes de las carreras de biología y de veterinaria, y al público en general que quiera acompañarlos a conocer más serpientes. Porque, ¿por qué invitan a los biólogos y a veterinarios? ¿Qué nos supone que ya se la sabe manejarla? Bueno, justamente fueron nuestro público objetivo. Porque, bueno, por ejemplo, yo que egresé hace poco, justo compartíamos con Richard, con otros compañeros, esas ganas de ti como estudiante de aprender, y que muchas veces no tienes la oportunidad, porque aún en salidas de campo y todo, realmente no te enseñan técnicas de manejo, y realmente tú no manejas ejemplares. O sea, ves al maestro hacerlo y se acabó. O sea, hasta ahí llega tu... No se acerquen atrás todos, yo manejo aquí la serpiente. Sí, sí, y... te dicen como, mira, este es un gancho, este es un tubo, y así se hace. Y trae una serpiente, las que venden en la feria de madera, ¿no? No, hasta eso sí, pero les dan la oportunidad, pues, a los jóvenes de que la manipulen también. ¿Será por miedo que los maestros dicen, capaz que le muerde a uno, y para seguir el protocolo en una escuela? Pues sí, puede ser complicado, considerando que... Puede ser complicado, puede ser por eso. Que un favo terápico es costoso y se ocupan luego varios. Entonces, se entiende dentro de todo, porque pues sí es un riesgo, pero al final de cuentas, hay formas de hacerlo con serpientes no venenosas y todo, y sí, que te contribuye a ti como estudiante. En el caso de biólogos, en el caso de veterinaria, también comentábamos, y yo tengo varios amigos veterinarios, al menos aquí en Aguascalientes es muy poco lo que les enseñan sobre fauna exótica, y menos sobre fauna silvestre. Entonces queremos también fomentar esto a los veterinarios, porque creo que es una oportunidad para aquellos que les empiece a interesar la fauna exótica, sí, de que cuando salgan sepan hacer algo con ese tipo de fauna. Porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, realmente hay muy pocos veterinarios aquí en Aguascalientes que sepan cómo se maneja un reptil. Uh-huh. Sí. Manejan perros y gatos. Sí, vacas. Es que eso, porque lo están viendo muchos veterinarios, así, no es cierto, también manejamos reptiles. Así, no es cierto, les tengo miedo. No, fíjate que no es tanto el miedo, es que de verdad nunca les dan la oportunidad de aprender de eso, o es muy poco lo que les enseñan. Entonces, es una oportunidad para ambas partes de aprender, y aparte, para fomentar a aquellos que ya tienen esa espinita, de ver si realmente es lo que les apasiona y les gusta. Porque si no te dan la oportunidad de hacer lo que... de profundizar en aquello que te llama la atención, ¿cómo vas a saber si es lo tuyo? Sí, fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos pensando bastante sobre eso, porque, mira, por ejemplo, este curso, este taller de Snake Watching, lo vamos a tener del 19 y 20 de abril, que es viernes y sábado. Vamos a salir de las letras de la universidad, ahí va a estar el camión, y ahí vamos a abordar todos, y nos vamos a ir a Campamento Yuca. Vamos a empezar con las actividades, pues, desde muy temprano, y regresamos al día siguiente, 2-3 de la tarde, y ya con más información, con un entrenamiento. Nos ha ido muy bien. Tenemos que reconocer que precisamente en contacto con lo que estaba comentando Andrea, es que los estudiantes de biología, que saben que nunca van a recibir una capacitación de este tipo, pues fueron los primeros que se inscribieron. Entonces tenemos ahorita bastantes inscritos, y muy probablemente, por la cantidad de personas que se han metido, vamos a abrir una segunda fecha, que sería el 26 y 27 de abril, o sea, un fin de semana después de este primero, que sería el 19 y 20.
Entonces, ojo, otra vez lo repito, 19 y 20 es la fecha hasta ahorita confirmada para este taller, pero si hay más personas que digan, oye, a mí me interesa, quiero meterme, y a mí me interesa en esta fecha del 19 y el 20 porque otras fechas no puedo, podríamos hacer algún acomodo de manera que los podamos recibir. Aquí lo importante es que este conocimiento no es exclusivo para biólogos veterinarios, que a ellos más, a ellos más les va a servir, por supuesto. ¿Niños pueden ir, niños? No, sí, tienen que ser mayores de edad. ¿Entonces hay restricción en edades? Sí, claro, mayores de edad. Mayores de edad. O sea, menores de edad no, porque precisamente lo que queremos y lo que hizo énfasis la bióloga es que es un entrenamiento de una contención, un manejo seguro de serpientes. Entonces vamos a estar utilizando muchos ejemplares que son inofensivos, pero también algunos venenosos. Entonces es importante que sea todo con seguridad. Y de eso se trata, amigos, de educar para trascender. Y este proyecto de Snake Watching yo creo que cumple con estas expectativas. Educar a esta población de biólogos y veterinarios y público en general, ya dijimos, mayores de edad, que se interese conocer un poquito más de contención de reptiles, y dicen que van a ir a buscarlos también, ¿no? Vamos a ir. Amigos, me están comprometiendo que vayamos con cámaras y micrófonos hasta allá. ¿Usted qué opina, mi estimado? ¿Vamos? Yo digo ya que está. Sí. Vamos a ir a cubrir el evento. Sí. Vamos, con cámaras y todo el equipo de Presumiendo México TV, estaremos allá en el evento. Y yo creo que será muy padre estar allá con todos ustedes, viviendo la aventura desde la mañana, la caminata, y hacer un buen documental. ¿Les parece bien? Sí, ¿comprometidos todos? Ok, nos vamos. Ya estamos. Por ya eso está reservado su lugar. Por eso se llama, como eslogan, el ser herpetólogo por un día. Porque precisamente lo que queremos es que la gente sepa qué hace un herpetólogo en campo, ¿no? Pero igual, no sé qué más quiere agregar la bióloga. No, pues nomás, son completamente bienvenidos. Es herpetólogo por un día, precisamente para los que han tenido esa curiosidad o les está surgiendo y quieran intentarlo, pero no te obliga a volverte herpetólogo. Vas por un día y exactamente. Y al final es conocimiento que obtienes, pero aparte va a haber actividades súper divertidas y va a haber una experiencia muy padre. Entonces, aprovechenla. Viene una tirolesa incluida en el paquete. Ah, algo importante, ¿qué incluye? El costo es de $950 y incluye el transporte ida y regreso, 3 comidas, incluye las actividades que vamos a tener y una tirolesa. Y la tirolesa es para como parte final. Y vamos a tener también el hospedaje. Entonces, la gente nomás con que se lleve ¿en cabañas? Sí, en cabañas. Son chocitas. Y ya tú te llevas tu sleeping o tu cobijita y duermes. Con eso. Los hombres como yo, así intrépidos, fuertes, atrevidos, empoderados, dormimos al aire libre. Arriba del caballo. Así es, arriba del caballo. No se crean. Amigos, ya casi el tiempo se nos acabó. De veras, fue un gustazo estar con ustedes, maestros, maestro Richard, maestra Estefanía. Hemos aprendido mucho de ustedes, de verdad. Y nuestro público allá en casita, pues ha aprendido bastante. Educar para trascender. Nos vemos luego, ¿vale? Hasta luego, gracias.